Julien Faubert. Sur l'aile, Julien Faubert qui va poursuivre son effort. Julien, le centre, deuxième poteau, il n'y a personne. La tête, allez, le but, oui. L'égalisation. L'égalisation, Diego Rolla. Ouais, ça fait le premier goal de la seconde partie de la session contre Monaco. Et voilà, et creo que fue el 1-1 que nos ayudó para seguir el partido con fuerza y para poder darlo vuelta. Importante, una gran jugada, buen centro de Julián y bueno, después el cabezazo de Diego Contento que me la dejó ahí servida para hacer el gol. Como un zorro en la... ¿no? Como un zorro en el área ahí. C'est pas mal tiré, c'est pas mal tiré, ouais, le troisième but. C'est pas mal tiré, c'est le troisième but pour Julián Bordeaux et le doublé de Diego Rolland. Woman, please be gone. You stayed here much too long. Bueno, después el tercer gol, bueno, el segundo mío en el partido. Y obviamente que estaba muy contento porque era el segundo gol y bueno, culminaba un partido muy bueno y una noche muy, muy buena. Se lo prometo. Bueno, ese gol también fue casi en el final del partido. Y bueno, que fue el empate y nos sirvió para poder ganar un punto. Y bueno, también pienso que fue un gol importante para mí en lo personal. Y ahora me siento mucho mejor y bueno, yo creo que estoy adaptado a lo que es Francia. Me costó bastante porque el fútbol acá es muy difícil, es muy físico, pero bueno, ya estoy adaptado y bueno, me siento muy bien y en cada partido trato de dar lo mejor y trato de hacer goles para ayudar al equipo. Bueno, y acá el gol de contra Avión, bueno, también muy contento cada partido que marco. Obviamente que me siento bien, me siento contento porque estoy ayudando al equipo y bueno, lo personal también me sirve mucho. También un buen centro de Nico, que la tiró de primer palo y bueno, yo traté de ir al primer palo ahí. Allez, touche de balle sur le côté, voilà. Ouais, c'est bien joué ça. Allez, on s'applique, il faut s'appliquer. C'est bien joué ça. Ça va s'appliquer. Thomas Touré. Magnifique but. Non, Rolland. C'est Diego Rolland. Diego Rolland. Ahí, gol contra Toulouse. Bueno, fuimos los dos con Emiliano y era el primero que la tocara, era el que iba a hacer el gol y bueno, la toqué yo y por suerte entró y bueno, también como... ¿Un gol de la cabeza? Sí, un gol de cabeza también que normalmente yo no hago muchos goles de cabeza, pero bueno, acá hice uno. Ese gol contra Nice también, lástima que no pudimos ganar el partido, pero bueno, también sirvió para sumar, era el 1-0 y después, bueno,
en el segundo tiempo ni se nos termina ganando el partido 2-1, una lástima porque yo creo que eran tres puntos importantes. Pero bueno, nos sirvió como experiencia y bueno, nos sirvió para mejorar también y reaccionar. Allez, Julien Faubert face à Digne. Julien Faubert, le centre, pourquoi pas. Et là, peut-être le but, oui. Le but de Diego Rolán. Bueno, ahí el 2-1 en la Coupe de France contra París. Bueno, también fue en el comienzo del segundo tiempo que nos sirvió para agarrar fuerza y para seguir el partido de una buena manera. Bueno, una lástima que no pudimos empatar, pero yo creo que el equipo hizo todo, jugó muy bien el segundo tiempo y bueno, podíamos haberlo empatado, pero una lástima. Bueno, quedamos afuera de la Copa de Francia, pero también yo creo que las cosas negativas nos sirven como experiencia para mejorar y bueno, el gol que también personalmente sumó muchísimo. Me quedo ahí para la pierna izquierda y bueno, traté de tirarla al segundo palo por abajo, porque el campo de París, como todos saben, es muy bueno y bueno, está en buenas condiciones, así que traté de tirarla por abajo y bueno, salió. Bueno, ese gol contra Saint-Étienne. En el primer tiempo un buen pase de Gobabí. Bueno, yo entro para el medio y el defensor me cierra el segundo palo y bueno, veo que también el golero va hacia el segundo palo y yo tiro al primer palo. Y bueno, por suerte entró y ese gol nos sirvió para ganar el partido y bueno, también muy contento y bueno, como te digo, nos sirvió muchísimo para poder ganar el partido y poder ganar tres puntos que fue muy importante. Es muy importante para el campeonato y bueno, ahora la última fecha Saint-Étienne empató con Marsella, así que también nos sirvió muchísimo y bueno, esperemos que el partido que viene, el sábado, podamos ganar contra Reims. Espero. Obviamente que siento placer, me siento contento, bueno, también me da mucha fuerza para poder seguir y para seguir trabajando, para poder seguir marcando muchos goles más, que es lo que espero, ¿no?
Chiquito que juega atacante y bueno, como te digo, acá en Francia es un fútbol muy difícil, muy físico, así que cuando juego atacante trato de aprovechar los espacios y ir a la, y hacer apel, forles apel y voilà, trato de hacer eso para no ir mucho al contacto físico. Mi preferido, el último, porque yo creo que nos sirvió muchísimo por los tres puntos. Era un rival directo, Saint-Étienne, y necesitamos ganar, así que creo que el último fue el más importante. Allez, dans la profondeur, c'est bien joué ça pour Diego Rolán. Allez, Rolán, okay. Face à Paul Mess. Rolán, but! Oh, le but! Il m'a dit non, il faut donner de l'autre côté! Et il frappe et il marque. Le but de Diego Rolán, ouais, il a anticipé Wifi. Petit côté. Oh là là là! Ah, je l'ai vu à côté, moi, cette passe. J'étais surpris aussi. Et j'allais dire non de l'autre côté et tout, il frappe et tout seul. Pero esperemos que tres o cuatro, bueno, vamos a intentar, yo voy a seguir. No, tres o cuatro, sí. Sí, esperemos, sí, también. Si se puede marcar todos los partidos, mejor. Vamos a probar, vamos a seguir.